Del Parque del Café, un parque que tiene mucha diversión con sabor a café. Soy Faber Giraldo, el jefe de comunicaciones y publicidad del parque que está en Montenegro, Cundinamarca. Este temático que nació hace 24 años, el primer parque temático creado en Colombia, un parque que tiene una mezcla perfecta entre cultura, naturaleza y diversión. Empezamos con 11 hectáreas, ya tenemos 125 hectáreas en propiedad, de las cuales ya se pueden recorrer 58. Un parque que tiene una mezcla perfecta entre la cultura cafetera, que es la esencia del parque. Un parque que tiene 27 atracciones mecánicas y también tenemos shows, pero que la esencia es el café. El café está presente en el Museo del Café, en los senderos, en la gastronomía, en la arquitectura, en los senderos los tenemos tematizados. Todo en el parque se respira cultura cafetera, pero también diversión, diversión para toda la familia. Tanto los niños como los adultos van a encontrar diversión en nuestro parque. Eso es el Parque del Café, un parque orgullosamente colombiano. Ya estamos en el ranking de los 10 mejores parques de Latinoamérica. Un parque pionero en innovación, un parque que trae atracciones mecánicas del exterior. Acabamos de inaugurar, como lo pueden ver atrás de esta rueda, un video de la última montaña rusa que trajimos. Una montaña rusa traída totalmente nueva, son 20 mil millones de pesos. Una montaña rusa que a hoy es la única que le rinde homenaje a la cultura cafetera, porque es la única montaña rusa que sus trenes, el vagón, es réplica del Jeep Willys, de esa molita mecánica, de ese ícono también de nosotros, de los colombianos, de los cafeteros, ese medio de transporte que ha sido tan importante para la economía, para la cafecultura, que también sirve para que nuestros agricultores viajen a las ciudades, a los municipios. Eso es el parque, es un parque que tiene ofrece mucha diversión. Ya no tenemos que viajar a otros países para encontrar atracciones de este nivel. También tenemos rápidos, que fue traída de Alemania, tenemos una montaña rusa en crack, que es de las más extremas de Latinoamérica. Eso es el Parque del Café, innovación, atracciones mecánicas, cultura cafetera, pero diversión para todas las. Importante cuando van a viajar, todos los que están viendo este programa, están viendo estas especiales de turismo, consulte con la agencia de confianza. Es lo que recomendamos. Nosotros tenemos unos operadores aquí en Bogotá, pero trabajamos articuladamente con todos los operadores. Primero, buscar una agencia certificada que tenga registro nacional de turismo, que tenga todo el aval, que tenga experiencia. Recomendaciones es esas. Consulte con la gente de confianza, que siempre vaya con una buena asesoría. Si es en particular, también asesórate bien. Consulta en las páginas web de los parques, de los hoteles, porque el departamento del turismo es el más pequeño de Colombia y estratégicamente donde tú ubiques, pues te vas a poder movilizar muy fácil en los parques. Pero tienes que, esa es la recomendación, yo creo que para todos los destinos, investigar, y es la recomendación para todo viajero. Primero me tengo que asesorar bien qué destino voy a visitar, porque eso me dice qué tipo de ropa debo llevar, qué tipo de maleta debo empacar, cuántos días me voy a quedar, es clave para el tema del presupuesto, el tema de recorridos. Entonces, la recomendación es agencia, una agencia de viajes, un operador turístico de confianza, porque se han detectado estafas. Entonces, esa es la como la recomendación. Nosotros hacemos promoción y siempre estamos capacitando constantemente en una buena. Parque del Café, nos pueden seguir en la página nuestra, es parquedelcafe.co, o en redes sociales nos encuentran como Parque del Café Oficial. Constantemente estamos subiendo de cómo viajar, información de tarifas, pueden consultar y nosotros vía web les contestamos y les damos respuestas sobre todas las inquietudes que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, gracias por visitarnos. Esta feria es muy importante para nosotros, para visibilizar una marca líder de Colombia y de Latinoamérica, una marca orgullosamente colombiana. El Parque del Café, también nos dicen, el parque de los colombianos, un parque que tiene alma, un parque que tiene cultura cafetera. Somos colombianos, somos cafeteros conocidos a nivel mundial, y parques en el mundo hay muchos, pero el café solamente hay uno y es el Montenegro que tiene. Gracias. Vas a encontrar atracciones mecánicas, shows,